Ana Nyajenduta, técnico Ayara David Galeano Olivera. Él es director general del Ateneo de Lengua Guaraní, escritor bilingüe, traductor, académico de número de la Academia de la Lengua Guaraní, escritor de innumerables obras didácticas y literarias y docente de varias facultades de la Universidad Nacional de Asunción. Jaeomon Beuta Ñandede, Boejara María Elvira Martínez de Campos, Rembia Sacue, Rejehuate. Ñajendumina y yo. Maite Hío, Parabeteave, Unicaraí, San Juan de Jara, Paraguayé, Jengüera, Motelón de Jara, Ministra Secretaria Ejecutiva de Políticas Lingüísticas, Boejara Raíla Carras de Ciruelo, Boejara Catupirí María Elvira Martínez de Campos, ahí apoyo Boejara Catupirí, Boejara Guasú Serafín Francia Campos, Opa Estrella Apeña de Activa, esa misma Boejara Feliciano Acosta, ahí Monte Mondeva, Guaraní Nigeria y Guapamé, apoyo Boejara Graciela Aquino, Monte Mondeva, licenciatura en lengua guaraní, Universidad Nacional de Asunción. Boejara, está Anguirú, está la Peña Andativa, y que tú jamás se haya momonado, te envía por la historia por Arape, o se va a regresar a Eva Gina Boejara, María Elvira Martínez de Campo, te envía por Puebla. Ya pues estamos viviendo en el esa fue ahí, te envía el Puebla, a ver a Hombre Uja, más bien. Quería hacer una semblanza, una breve semblanza de nuestra querida Boejara María Elvira, cuando unos días atrás me llamó y me dijo que quería que participe en este momento. Se me ocurrió primeramente escribir, y escribir unas líneas, pero dije, eso va a ser muy frío, dicho. Voy a tratar de decir en ese momento lo que siento y lo que creo que es justo decir de María Elvira Martínez de Campos. Y efectivamente, como bien leía acá nuestra querida compañera Zulma Trinidad, mencionaba a María Elvira como oriunda de San Juan Bautista Misiones, que allí creció y allí obtuvo su título de profesora en la Escuela Normal de Profesores de San Juan Bautista. Y una historia familiar tranquila. Tuve hace un momento una conversación acá con el querido profesor Francia Campos y voy a ser incidente con algunas cosas que me estaba recordando. Cuentan que hacia 1958, él ya siendo profesor normal, era también egresado de la Escuela Normal de Profesores de Encarnación, él fue invitado a una ceremonia de colación y finalmente ya en la madrugada retorna junto con otras personas. Y en principio tenía que tener una parada en San Ignacio, decía él, pero luego llegaron a San Juan Bautista. Y bueno, al llegar allí dice que suben al ómnibus dos hermosas damas y, en fin, él me decía, puse la chicha en una de ellas allí entrada y se sentó y yo le miraba por el retrovisor del conductor y ella también me miró en algún momento, pero luego dio la vuelta a la vista hacia otro lado y seguí insistiendo, miraba y hasta que en una de esas vuelvo a mirar y encuentro que ella me estaba mirando a mí. Ese gesto tan lindo, ¿verdad? Vale la pena en un momento como este recordar. Y bueno, llegó a Asunción y aquello fue impactante en la vida de ambos y sobre todo en la vida del profesor, porque decía él que en algún momento dijo, pero yo tengo que llegar a algo más formal, más serio con esto. Y me decía que el 23 de diciembre de 1958 toma un auto que tenía, hasta la marca me dijo de Soto, la marca extraordinaria, y nada más y nada menos que acompañado por ustedes de Paraguay. Y viene y llega a la casa acá de nuestra querida Boejara y serenata de por medio, le ofrenda el amor, pero no fue correspondido de entrada. O sea, esa dama aquí presente con nosotros le dijo, voy a considerar y después te aviso, era más o menos la cuestión.
Pero bueno, todo eso transcurrió por un hermoso camino y finalmente en 1960 ellos contraen matrimonio, tienen cuatro hermosos hijos a quienes recordó acá Zulma, 15 nietos, me decía María Elvira, dos bisnietos y uno en camino. ¿Qué más le puede pedir uno a la vida? Que el famoso refrán chino que dice que una persona para vivir plenamente y ser feliz necesita algunas cosas imprescindibles en la vida. Una de ellas, plantar un árbol. María Elvira, amante de las plantas, plantó miles. La otra, tener un hijo, tuvo cuatro, y a través de ellos 15 nietos y dos bisnietos y uno en camino. Bueno, y escribir un libro, escribió más libros que ninguno, ¿verdad? Tiene un récord impresionante. Algunas obras las escribió en coautoría, uno de sus coautores es el profesor Feliciano Acosta, aquí presente, en una histórica primera publicación, que en realidad fueron tres libros, Tempia Poná, que aparecieron allá por la década 80 y que servían en este caso para realizar trabajos prácticos. Voy a dejar a cuero, voy a ir a sacudir a mi cuaimba, esa cuaicatuta, o esa es a mi modo de prueba, voy a cumplir a Nahani, a Pizajabene, con el de Purú, envía por fuera. Y a esa primera publicación se sumaron varias, hasta llegar a esta, que hoy día es el motivo de nuestra presencia acá. ¿Qué más les puedo decir? Yo la conozco a María Elvira, al profesor, desde 1900, la década del 80, 83, 84. Tuvimos la oportunidad de conocernos en el Instituto Superior de Lenguas, conjuntamente con ella, con María Eva y acá con nuestra querida hermana que es Porfiria Urrego. Habíamos ideado y fundado el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es más, el nombre Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es obra y gracia de María Elvira Martínez de Campos. Ese fue el nombre que ella había propuesto. Y varias de las reuniones las hicimos en su casa, siempre acompañado acá por este querido profesor Serafín Francia Campos. Y de allí en más vino un recorrido largo, mucho tiempo en su vida, marcada esencialmente por el tema de la educación. Por también a través de la educación, lo que es la investigación y en este incesante trabajo de publicación y publicación y publicación de libros, de obras de utilidad, sobre todo para los colegas docentes. María Elvira de Campos fue cuida de Guaraní Boé. Hay potáneo Boé Ponaco, y usted ha está, llegó Guapuí, y le pegamos que está a Ojaimi, Aranduca y Ponaponadera. Bueno, pasó ese tiempo y otra vez en algún momento nos convocamos junto a ella, junto a otra gente, cuando en el año 2006, para ser más exacto, empezó un trabajo arduo por el tema de la aprobación de lo que hoy conocemos como la Ley de Lenguas, que justamente hoy, esta fecha, cumple 12 años, porque fue un 29 de diciembre de 2010 que se promulgó la Ley de Lenguas. Y bueno, en ese interín, ella ya conformaba, junto con María Eva Manfred de Agüero y otros, acá está el padre José Sanarrín, el coordinador de la Comisión Nacional de Bilingüismo, y ellas habían participado de una multi reunión de instituciones que nos tocó trabajar el tema de del estudio y finalmente de la aprobación de la Ley de Lenguas. Fueron arduas reuniones en su casa, en varios otros lugares, visitas a los parlamentarios. No fue fácil, absolutamente, la aprobación de la promulgación de la Ley de Lenguas tuvo muchas dificultades. Sin embargo, creo que esa fue una de las situaciones más interesantes que supimos capear esos momentos difíciles y llegar a la instancia que se llegó. Hoy tenemos una Ley de Lenguas. Consecuencia de eso es la Secretaría de Política Lingüística, la Academia de la Lengua Guaraní. Bueno, y pasó ese tiempo y quiero en esta parte mencionar que ese proceso que desarrolló María Elvira Martínez de Campos no hubiera sido posible sin ese apoyo tan fuerte, tan pero tan perseverante de su familia, acá en la persona de su esposo, el profesor Serafín Francia Campos. Tiene más de 60 años. 60 años y son un ejemplo para mucha gente de lo que es en este caso
Bueno, por eso dije más. 63 años de vida en común con los hijos, hoy con los nietos y bisnietos. Y María Elvira fue tocada en su momento por una circunstancia muy difícil. Estamos hablando de probablemente 5 años atrás, cuando a través de sus hijos, yo particularmente de Elvira, recibía unos mensajes y me decía: mamá está mal, mamá está mal, hay que rezar, ¿no? Y era una situación muy complicada, porque eso que le afectó a ella tenía 4 niveles, ella llegó al 4º nivel. Era una situación muy comprometida, pero afloró más que nunca en ella algo que marcó su vida y creo que la de toda su familia, porque María Elvira es cristiana, es católica y fundamentalmente mariana. Entonces, esa devoción que ella tuvo en la recordación, en la convicción en el poder de Dios, en particular de María, hizo que milagrosamente se salvara de esa situación y que hoy, prácticamente 6 años después, esté compartiendo con nosotros esta mesa y sobre todas las cosas presentando un producto más. María Elvira pasó por la vida. Sigue pasando por la vida, pasó ya este tiempo por la vida produciendo, haciendo cosas. Y solamente aquel que hace es el que yo creo que realmente vive. El que no, el que mira, el que no hace nada, no tiene mucha importancia en el devenir del tiempo. Pero son aquellos decididos, yo diría hasta aventureros, los que finalmente consiguen y logran sus grandes objetivos y sus metas. Entonces, quiero finalmente señalar lo siguiente como características fundamentales de la personalidad de María Elvira. Primero que nada, esa convicción profunda en sus ideas. Convencida de sus ideas, lo que hizo fue sistemáticamente perseguirlas y concretarlas. Creo que ese es un ejemplo válido, fundamental para todos. Por otra parte, su honestidad. Pues eso podemos poner a prueba y resiste todas las pruebas habidas y por haber. Por otra parte, su vocación de madre, su vocación de esposa, su vocación de amiga, porque supo ser amiga de mucha gente y muchas veces más que amiga, hermana y hermano, en el profundo sentido que religiosamente podemos mencionar a la palabra hermano. Entonces, desde ese punto de vista, rescato y finalizo señalando que María Elvira es una persona bendecida y que en esa condición de bendecida supo hacer lo que todos tenemos que hacer: servir, pasar la mano a los demás. Y eso es María Elvira Martínez de Campos. Felicidades, María Elvira, está bien.